Maestro, pregunta, ¿qué son estos jeroglíficos? No, no se te entiende nada, ¿qué es esto? Ataca aire, de entrada, ataca aire. No, pero no se entiende, no se entiende la letra, no. Mira, no te entiendo. Por empezar voy a tachar lo último que es agraviante. Hice una rápida reseña por algo que habías mencionado vos. Y un título que le gustó a nuestro hombre, nuestro director general, una especie de Fellini tardío que tenemos, que era la cultura del raje, por esta historia del Colorado Saba. Escúchame, todavía no empezó el torneo y ya lo echaron. Sí, pero lo curioso no es justamente ese punto de va a empezar el torneo y te rajan, porque en otros campeonatos tal vez hubo 15, 20, como mucho un mes entre campeonato y campeonato. En esta oportunidad hubo mucho tiempo, ¿no?, entre la finalización del campeonato anterior y este. Se le trajeron los refuerzos que pidió el entrenador, alguna vez, obviamente consensuados con la comisión directiva, pero echarlo por un resultado de una copa que hay que ver qué entidad tiene. Tomá, en un partido que Racing perdió en el último minuto, entonces uno tiene que pensar... los últimos 11 minutos. Uno tiene que pensar que Víctor Blanco, presidente de Racing, no tiene muy claro cuál es el destino futbolístico que quiere para el club. No lo tiene claro. Si lo raja Saba, es que no lo tiene claro. Bueno, a ver. Habría que ir... estás hablando del efecto y de la consecuencia. Hablemos de la causa. Si lo fueron a buscar a Saba, se supone que sabían cómo era Saba como entrenador. Sí, claro. Las características, lo de San Martín de San Juan, lo de Unión de Santa Fe, lo de Quilmes. Es un técnico que intenta, con equipos no grandes, en ese momento hasta ahí, jugar de una manera un poco más abierta, un poco más menos conservadora que la mayoría, etc. El dato que nos daba el hombre... la dirección general de este ciclo era que Saba había obtenido en alrededor de no más de 30 partidos el 60% de los puntos. Solamente 5 o 6 partidos había perdido de casi 30. Pero hay un elemento más. En la jugada no hubo tantas jugadas de gol. Sí, con un el puntito. Tema de Racing Lanús estamos hablando. No, con un puntito. Tal vez en cierto punto en el mundo Racing no gustó la forma en que el equipo quedó eliminado de la Copa Libertadores de América y cómo encaró Saba algunos clásicos. Pero sí. No importa, si no te parece que Facundo Saba es el entrenador para el ciclo 2016-2017, consensuó su salida antes. Bueno, si vamos para atrás, la gestión de, ya que la menciona, la gestión de Blanco debió hacer un esfuerzo para conservar a Coca. O sea, evidentemente Coca, hasta se puede decir que especuló, sale de Racing en un momento importante para Racing y para el propio Coca, después de haber ganado el campeonato 2014, 2015, en la Copa no había estado mal, eliminado. Cuarto de final. Cuarto de final, se estaba yendo Milito ya, era natural que era la última temporada de Diego Milito. Creo que la salida de Milito y la lesión de Bou se juntaron para que Bou, que había hecho 35 goles en un año y medio, hace, no sé, ya 3 meses, que no creo que ni en las prácticas hace gol. Claro. Ahora, a raíz de eso te cuento, faltando 10 minutos, hay una muy buena jugada de Acuña, el zurdo. Solo. Arranca en 3 cuartos, elude a 2, se saca encima 2 marcadores, creo que uno Marcone, que es uno de los... Gran jugador. Importantísimo. Hace bien el desmarque Lisandro López, del medio hacia la izquierda. A todo esto, Bou arranca en diagonal por derecha, que es la que le gusta a él. Lisandro hace la clásica como si fuera un puntero izquierdo, a la antigua, es decir, llega y saca el centro fuerte, al centro del área. Bou de frente, que entre el 2014 y el 2015, con los ojos cerrados, jugada de Milito, gol de Bou. Le pega muy abajo y la pelota se va arriba. Pateó a unos 11 metros de largo, o menos. Bueno, la pregunta del millón. Si Hugo hacía ese gol, que es el gol que le hubiera hecho casi con los ojos cerrados. Ya sé lo que me vas a decir. 2014, no, continuaba. Porque el gol de Lanús es con contragolpe rapidísimo. Continuaba. Porque Racing estaba arriesgando. Y hace la jugada bárbara el paraguayito ese, Almirón, que es muy buen jugador, muy encarador, muy rápido, Miguel Almirón. Y le da la pelota servida para el gol de su compatriota Montenegro. Yo digo, si hubiera sido al revés, el gol de Bou le da el triunfo a Racing. Continúa Saba, claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es como el penal errado de Messi, mejor jugador del planeta durante 4 temporadas, 3 botines, 4 botines de oro.
la renuncia de Martino, Messi de, en un crucero, Martino se fue, no cobraba, digo, pues una jugada te cambia todo. Yo creo que hay dirigencias que no se manejan con lucidez. Está claro eso, ¿no? Que se manejan bajo impulsos económicos permanentes, bajo impulsos emocionales también, y no con lucidez. Si esta es la lista de técnicos que vos me decís que son que fueron decís, parte del fútbol argentino de primera división... Vos decís que la letra es, no se entiende, te la hago rápido. No, pero pará. Son 16. Pero déjame terminar con un concepto, 16. José Luis. 16. Yo pregunto también quiénes son los dirigentes del fútbol argentino. Vos nombrás Racing, nombrás a Víctor Blanco. Por ejemplo, la pregunta que me hago yo, y ya vas a dar la lista, es la siguiente. Víctor Blanco renunció a las selecciones nacionales en plena Copa América. Es una renuncia en bloque que hacen... Sí, los grandes. Los grandes. Angelici, Donofrio. Se van de AFA. Dicen, nosotros nos vamos de acá. Superliga. Fíjate algo. Nadie le pregunta, vos estás diciendo, che, Martino, che, Messi en el crucero, che, ¿cómo pasa esto? Ahora yo no escuché a nadie, o muy poco fuimos los que nos preguntamos, ¿por qué Víctor Blanco, siendo director de selecciones nacionales, nunca dijo una palabra en relación con cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con la infraestructura de la selección argentina de la Copa América 2015, que no llevó a sparring, por ejemplo, y consiguieron un sparring de equipo femenino en los Estados Unidos? Sí, que Messi se quejó porque no llegaban los pasados, por ejemplo, que el AFA es un desastre. De eso nadie le pregunta a Víctor Blanco. Ahora, Víctor Blanco es alguien que llega al fútbol, como llegan muchos. Hay algo, que sale de tu investigación sobre el pasado de Blanco, que yo cosa que ignoraba, sí. Y la verdad que fue un hallazgo tuyo, de antropólogo que sos, de todo esto. Contá, si podés, esa historia de Víctor Blanco en la Comisión Directiva de Español en la época del reinado de Río Suárez. Eso lo ignoraba. No es algo que no se sepa. Tiene que ver con el tema de los hoteleros. A ver, Francisco Río Suárez, presidente histórico del Club Deportivo Español. Personaje perverso. Inclasificable ya a esta altura. Perverso, no sé si cabe o no, porque bueno, hay porque un homicidio en el medio. Tenés tantas aristas. Lo que te quiero decir... Compartícipe del homicidio del opositor. Francisco Río Suárez lo que buscaba era compatriotas como Víctor Blanco, porque no lo sabe, Víctor Blanco es español. La comunidad gallega, que invirtiera no solamente lo que tenía que ver con el fútbol, sino en distintos emprendimientos comerciales. Bares, confiterías, restaurantes, hoteles. Recordemos que Víctor Blanco es un hombre del rubro hotelero. Del Savoy. Dueño del Savoy, entre otros hoteles. Entonces, a mediados de los 80, Víctor Blanco era el tesorero del Club Deportivo Español. Él llega a Racing, siendo hincha del club, teniendo su platea de la institución, y llega en esta cuestión que tiene que ver con una necesidad de un vicepresidente segundo. ¿Estás hablando del ciclo Molina-Cogorno? El famoso ciclo Cogorno-Molina. Cogorno-Molina. ¿No? Que tuviera plata fresca para poder, y obviamente luego se la restituían permanentemente. Ante la renuncia de Molina Cogorno, con esa situación que se vio matrimonio desavenido 2011, 2012, 2013, asume finalmente Víctor Blanco la presidencia del Racing Club, y la historia posterior ya la conocemos. Lo que no conocemos es la anterior. Ahora, yo no sé qué te sorprende cuando, por ejemplo, el número 2 de la comisión normalizadora, ¿esto qué quiere decir? Estás hablando de AFA ahora. De AFA. Puedes hablar del uno también, porque Armando Pérez viene del mundo empresarial sin gerenciamiento tanta raigambre futbolística. El hombre de la industria de los cosméticos, dueño de su cosmético, acciones en Radio del Plata en los 90, dueño de la franquicia de la NBA, por ejemplo, en la Argentina. Ahora, el 2 de la comisión normalizadora, el abogado Javier Medín, el caminito que hace para llegar al mundo del fútbol no es tal vez el del muchacho que comenzó en la subcomisión de fiestas de la institución, sino que el caminito que hace es SOCMA, Sociedades Comerciales Macri, Boca Juniors, FIFA, AFA. Digo, entonces hay una lógica. El atajo. Hay una lógica. La cultura del raje y la cultura del atajo. Hay una lógica, que es la de a quienes se instala hoy en la cabeza de los clubes. Entonces no es loco que Víctor Blanco, que viene de un mundo que no es estrictamente el futbolístico y que desconoce completamente la situación de un montón de estamentos dentro del mundo del fútbol, le importe un bledo la estructura del fútbol argentino, no solamente porque la desconoce, sino porque no es un negocio.
como tampoco es el negocio de Mauricio Macri, de Javier Medín, de Daniel Angelici y de otros. Bueno, esto después se verifica en la toma de decisiones. Volvamos un poquito al tema de los técnicos y la lista de Schindler al revés. Esta la de Schindler, lo salvaba a los judíos, acá los hunden. El tema del jeroglífico. Rápidamente, después si podemos brevemente analizar qué cambió en cada club con los despidos. Pues si vos me decís, por ejemplo, Boca despidió a Robarrena y fue a buscar a Barros Echeloto. Lo tenemos encabezando la lista de 16. La pregunta que te haría, ¿Boca mejoró? ¿El juego de Boca es enamora? Con la Robarrena, mal o bien, habían ganado un título. El otro lo robaron, pero... Vos tenés un caso que tal vez... La pregunta, no, pero vos decime sí o no. ¿Boca mejoró? ¿Jugó mejor? Orión, en el partido con Nacional. Eso es consecuencia. Era el ídolo. Tres el penales. El ídolo. Error contra Independiente del Valle. Bueno. Se tiene que ir de Boca. Bueno, sigo. Almirón echado de Independiente. La pregunta que te hago, ¿Independiente mejoró después que se fue Almirón? No. Curiosamente, Lanús con Almirón, ¿qué tal? Campeón. Bueno. Merlo, un partido en Colón. Uno. Empieza el campeonato, pierde Colón contra San Lorenzo. Uh-huh. En la salida, en el vestuario. Túnel, o sea, ahí salen y le preguntan, me voy. Pregunta, ¿Colón mejoró? No. ¿Quién siguió? ¿Diego Sela? Diego Sela. Omar Labruna, Chicago. Lo echaron. ¿Mejoró Chicago? Se fue al descenso. O sea, mucha mejoría. Mayor, Argentino Junior. ¿Mejoró después? Se fue al descenso. Palermo, Arsenal. ¿Mejoró? Olimpo, Diego Sela. ¿Mejoró Olimpo? Sarmiento de Junín. Sergio Lippi, bueno, sí. Caruso Martín, minuto 94. No importa, cabeció el masajista con Caruso. Con conocimiento de causa te digo que nos íbamos al descenso. Una palomita del masajista salva a Sarmiento. Se iba, está bien. Vélez Sarfi con el Turu Flores que sucedió a Gareca, su amigo Gareca. ¿Mejoró Vélez? Yo creo que sí, igualmente el tema de Vélez es mucho más profundo. Que quienes están dentro del campo de juego en el banco de suplentes. Atento. Claudio Viva, Banfield arrancó bien. Claudio Viva se reemplazó a Almeida, Almeida se fue a México. La pregunta es, ¿Banfield con Vivas y Almeida ahí? Sí, con menos jugadores hoy que en la época de Almeida. Defensa y Justicia con Flores. Sí. Flores batió un récord. Mejoró mucho defensa con Holanda. Con Holanda. Está bien, pero Flores batió un récord. Lo rajaron dos veces. Dos veces en una temporada. Troglio de Gimnasia Esgrima, que había sido en dos ciclos, después de Griwol, probablemente el más exitoso. Un tema complejísimo, porque a mi gusto a Troglio lo rajaron por no poder ganar un clásico Estudiantes. Si pues no... En ocho partidos habían ganado el último con Diego Coca, Gimnasia me refiero. Y bueno, el síndrome de la derrota del clásico. Camoranesi en Tigre, que debe haber durado. Ni me acordaba, siete partidos duró, ni me acordaba Camoranesi. Bueno, después tengo lo de Newell. Dos técnicos pasaron en la temporada entre 2015 y 2016, son Raggio y Bernardi. Para Newell. Mal. Newell, mala que te perdió ahora la Copa Argentina. Temperley, yo no me acordaba que Reza, pensé que lo habían ido a Reza. Reza se va bien del club y se va a una especie de dirección general del fútbol de Gimnasia de Grima La Plata. Delfino. Delfino lo rajan faltando cuatro fechas. Una cosa muy llamativa. Evidentemente algo pasó hacia adentro del club, con el cuerpo técnico, y lo deciden rajar. Rubén Cruz tuvo dos interinatos de Odra y ahora llegó, bueno, en la última temporada le fue muy bien con Sebastián Méndez. Bueno, ahí ya tenés los 16, o sea, evidentemente... El otro dato, por la contraria, digamos, sobrevivientes. Contamos cuatro, por ahí se nos escapó alguno. Sobrevivientes, tomando siempre 2015, 2016, parte del 2014. Gallardo, Coudet, Tete Quiroz, Coudet y Sieliski, que se va por la del. No, pero fue el dato de Tete en Alto Civi. Sí, que había ascendido. Claro. O sea, ascendido, claro. Permanencia... En el medio, buen resultado. Le ganaron la Boca en la Bombonera, empate con River en el Monumental, le sacó el invicto a San Lorenzo Mar del Plata, le ganó a Racing en Mar del Plata. Cultura del raje. Y hay una cultura del raje que aparte, vos fíjate esto, José Luis, a ver, los dirigentes muchas veces responden a lo que piden sus socios, sus hinchas, porque es mucho más sencillo para un dirigente en esta cuestión también de no dimensionar la guita. Yo creo que hay un punto en el cual no se dimensiona la plata. Como los hinchas no tienen idea real de lo que cuestan los contratos, y este es un tema muy sensible, muy pero muy sensible, yo te digo, con un cuerpo técnico, por ejemplo, cobra
300.000 pesos por mes, más o menos. Y los hinchas dicen, no, hay que rajarlo porque el equipo no juega nada, ¿no? Bueno, vos rajás al técnico, pero en un punto tenés que arreglar, no sé, te pagamos hasta fin de año, o los contratos mínimos son 2 por 2 años, ¿eh? Entonces, hay instituciones que están pagando 3 técnicos, 4 técnicos. Y justo te iba a decir eso, que el caso Independiente, bueno, en el primer balance de la gestión Moyano eran 4 o 5. Le pagaban a Gallego, estaba vigente Almirón, después Pellegrino. De Felipe. Gallego, de Felipe, Almirón, Pellegrino. ¿Fue así el orden? Puede ser, si meta Brindisi si querés, no sé. No, pero eso es más atrás. No, bueno, la verdad que fue en el 2013. No te olvides de la industria del juicio, Menotti, no, juicio a Independiente, a Rosario Central, eso, Capa, todos, a Gimnasia. Todos hacen juicio. Ruggeri a San Lorenzo. Pero yo te digo, no. ¿Sabes por qué no? Todos no. Porque hay un sistema de solidaridad de los dirigentes. El juicio que fue costosísimo, el juicio que le gana Ruggeri a San Lorenzo, impide que después Ruggeri, fíjate vos, quiso, Maradona discúlpame, lo quiso imponer para la selección, no le dieron quórum. Ruggeri, ¿cuánto hace que no dirige? Nadie lo nombra, a ver, porque ya está fallecido encima. A ver. Pero curiosamente, en este país se hizo en nuestro país. Se hizo, ¿vos sos extranjero? Sí, en nuestro, disculpe, tenía razón. No, maestro, sabía que eras uruguayo, pero bueno. En nuestro, no, podría ser peruano, ¿por qué no? En nuestro país. En nuestro país nadie nunca habló durante 40 años del juicio más perjudicial que ha hecho un entrenador a una institución del fútbol argentino y más duradero, que fue el juicio de Roberto Perfumo al Club Sarmiento de Junín. Curiosamente, casi le rematan la cancha. Y no quiero, no, se le remató la sede de Sarmiento. No quiero ya. Estás hablando de una gloria. ¿Qué tiene que ver? No, te digo, y encima el hombre no puede responder. Disculpame, cuando vos hablás, bueno, justamente. No puede responder. Pero cuando vos hablás. Tendrías, ejemplo, que haberlo dicho hace un cuando, año. No, porque Roberto falleció el 9 de marzo. Yo tengo la necesidad de decirlo. También decir que Roberto Perfumo durante 10 años no dirigió el fútbol. ¿Por qué? Por la misma causa. Se le hizo un hueco entre los dirigentes en relación con la situación que había vivido Sarmiento. Son varios los que han pagado el tributo por haber iniciado juicio. 32 años duró juicio. El más concreto de los últimos es el caso de Ruggeri. Ruggeri no, evidentemente no puede dirigir. El juicio de San Lorenzo lo dejó afuera. Esto se planteó también en uno de los programas de televisión. Alguien comentó si Saba iba o no a ir a juicio y uno de los panelistas dijo, mirá, no creo que el Colorado vaya a juicio por esta misma razón. O sea, que sabe que si va a juicio después para volver a dirigir... Mi pregunta es la siguiente. Hay que cerrar este capítulo. ¿Qué pasa en estos casos con la Asociación de Técnicos? ¿Por qué no hay una defensa más taxativa? Estamos hablando de 16 técnicos echados en una temporada. Porque está avalado. Porque por dinámica está avalado. A mí lo que más ruido me hace, José Luis, es que los socios no dimensionan. Los socios, ya no digo los hinchas, sino los socios. Ponen el club, a los clubes al borde de la quiebra. No dimensionan lo que significa económicamente rajar un técnico. Claro. No lo dimensionan, porque Saba no le hace juicio a Racing. Pero a Saba, ¿cuánto le queda de contrato? Tiene de mínima todo lo que falta. ¿Cuánto este le queda? Y le queda un año más. Y si no querés ir a juicio, vos no tenés cuanto menos que llegar a un arreglo extrajudicial. 40%. Bueno, perfecto. ¿Y alguien sabe en el mundo Racing? Digo mundo Racing, o puedes ir al mundo de cualquier club, lo que significa el 40% del contrato de un cuerpo técnico. Mucho dinero, en serio. Ese es un tema que me encantaría hablar. ¿Vos sabés? 16 técnicos, atención a esta lista, si vas a tomar un ciclo, hay que agregarle no menos de 10 presidentes que por fracasos deportivos también, claro, se tuvieron que ir. Claro. Rápidamente, Aguilar, Pasarela, en River, Sabino y Ado en San Lorenzo, los que nombraste vos de Racing, Molina y Coborna, ya van 6 o 7, Lercher de Colón, Portel de Banfield, ya van como 8 o 9. La lista es enorme, la lista es interminable. No, o sea, que acá se juntan que el resultado deportivo lo rajan al técnico y después pierde el presidente de la selección. Voy de nuevo, José Luis, para cerrar. A ver. Hubo elecciones hace 15 días en Quilmes. Sí, señor. Tengo un gran amigo, amigo, Patricio Minig, que es el revisor de cuentas actual de la institución. Me estaba comentando que hoy Quilmes, si sumás todos los activos de Quilmes, no alcanza para pagar la deuda financiera del club.
igualmente los socios le están reclamando un equipo competitivo para salir a la cancha. Yo creo realmente que a veces los socios no dimensionan la situación económica real del fútbol argentino en relación con lo que significan los contratos. El fútbol argentino no es barato, es muy caro, que los contratos son muy altos y que evidentemente hay una, no solamente hay, como decíamos antes, una industria, una cultura del raje, sino también en los hinchas y los socios hay una cultura de no comprender que los activos del club también son activos propios. Te digo para dónde va el fútbol, para la próxima semana, si querés, como viene la mano, la cadena esta de Ted Turner ya ofreció 7.100 millones de pesos por 3 temporadas la concesión de la televisación del fútbol de la A. El gobierno nacional, a través del Fútbol para Todos, o sea, es Macri Marín, o sea, el mismo binomio. Que en su momento gerenciamiento, Racing, pidió un adelanto, porque el fútbol no se reanuda a raíz de, hasta aquí, con el tema de los clubes de ascenso, lo que vos conocés mejor que nadie, clubes de ascenso y apoyo del Nacional B, porque no, la distribución del dinero evidentemente no alcanza. El gobierno nacional estaría pidiendo a través del Fútbol para Todos, Fernando Marín, un adelanto, y esto significa que a partir de, bueno, será para el año que viene, el fútbol televisado lo va a tener nada menos que una cadena norteamericana, CNN, que además vuelve, y creo que el grupo este de Turner compra en el camino las acciones de Telefe, que son acciones de los grupos españoles. Se sabía hace rato. O sea que el fútbol nuestro ahora hay que ir al shocker. Nosotros vamos para el shocker. La vamos a ir la semana que viene, José Luis. La vamos a ir la semana que viene.